Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos a este acto académico de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, en la que vamos a recibir e investir como académica correspondiente a la doctora Elena Ruiz García Trevijano. Siguiendo la normativa que corresponde a estos actos, en primer lugar, el doctor y también académico de número de nuestra institución, el profesor Juan Viña Rives, tiene la palabra para introducir a la nueva académica. Excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimo señor decano, miembros de la Academia, señoras y señores. Ante todo, quiero darle el agradecimiento al presidente de la Junta de Gobierno por el acierto que ha tenido en los últimos años en potenciar las figuras del académico correspondiente, porque eso ha dado apertura, ha dado que la Academia tenga un hueco para la gente más joven y, sobre todo, le ha dado gran agilidad. Y, por tanto, quiero darle las gracias y, en especial, hoy por aceptar la candidatura de la doctora Elena Ruiz García Trevijano. Decía William Blake que las pasiones son irrefrenables y que si las controlas no son pasiones. Nuestra nueva académica correspondiente tiene dos grandes pasiones que he visto en los últimos 10 años que llevamos trabajando en el mismo departamento. Una es la pasión por la investigación biomédica dentro de un contexto académico y la segunda es una pasión irrefrenable también por la cultura de las vanguardias y su posterior influencia en los movimientos culturales y artísticos. Nuestra nueva académica correspondiente se licenció en la Universidad de Valencia en 1992 en Biológicas, en la especialidad de Bioquímica, y se doctoró en 1997 en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha estado en varios centros a lo largo de su vida académica, como la Fundación Jiménez Díaz en Madrid, donde tuvo en la entonces buenas y prestigiosas becas Conchita Rábago. Después marchó durante 2 años a los Estados Unidos y todas las técnicas que había empezado a conocer de biología molecular las aplicó allí también, en el Centro de Investigaciones Hepáticas del Albert Einstein College of Medicine de la Yeshiva University en la ciudad de Nueva York. 2 años después, cuando vuelve a España, se incorpora a la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra, el entonces creado Instituto CIMA, que en una de sus grandes áreas dirige el profesor Mato y ella se incorpora con él a trabajar en metabolismo hepático. Había trabajado en el papel fibrogénico del TGF-beta en las fibrosis hepáticas en los Estados Unidos y continúa trabajando en bioquímica del hígado, sobre todo fundando una molécula que es el metabolismo de un carbono, sobre todo en esa dosimetionina. El profesor Mato luego, posteriormente, se marcha a crear la red de ZIC-BioUNES del País Vasco, pero la doctora se queda en Navarra, nuestra futura académica correspondiente dentro de un rato, y llega a tener una plaza de investigador estable en el Instituto CIMA. Posteriormente, como casi todos ustedes saben, una de las plazas más competitivas de España son las del programa Ramón y Cajal, y ella consigue el número 2 de su especialidad, que es la área biomedicina, bioquímica y biología molecular, que es extremadamente competitiva en España, probablemente la más competitiva. Y obtiene la número 2 y se incorpora al laboratorio de bioquímica de la Universidad de Valencia, donde no les voy a decir exactamente lo que va a hacer porque realmente nos lo va a contar ella. Que tiene pasión por la investigación, pues solamente un breve ejemplo que creo que todos ustedes y yo estaremos de acuerdo que es pasión. Tuvo que irse a los Estados Unidos otra vez, un par de meses a California, para unas técnicas necesitaba aprender y no se marchó sola, se marchó embarazada de su hija Patricia de varios meses, avanzado estado de gestación, lo cual eso se llama pasión. Solamente acabar cosas personales del trabajo, pero relacionadas con la ciencia. Es fácil trabajar con ella, sabe colaborar muy bien, se formula preguntas que vale la pena contestarse, aplica nuevas tecnologías y, sobre todo, encuentra el medio camino que decía Bertrand Russell, que era tan difícil. Decía que el mundo, los estúpidos siempre tienen certezas y los grandes inteligentes tienen siempre muchas dudas, y que el camino era el medio. Pues ella intenta ser en el medio, unas veces tiene certeza en el sentido de evidencia y luego hay otras que tienen muchas dudas, luego creo que es el camino correcto. Nada, darte la enhorabuena y darle las gracias otra vez a la Junta de Gobierno por haberlo aceptado y de haberte dado la posibilidad de ser académico correspondiente. Muchas gracias, es un placer tenerte con nosotros y bienvenida. Bien, pues la doctora Elena Ruiz García Trevijano tiene la palabra para hablarnos sobre el lenguaje celular, arte nuevo de entender a la célula en este tiempo. Cuando quiera. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de la Medicina y Ciencias Afines de Valencia,
ilustrísimo señor decano, ilustrísimos académicos, señoras y señores en la audiencia. Quisiera en primer lugar expresar mi gran agradecimiento por el honor que se me concede de pertenecer a esta prestigiosa academia y quiero también expresar mi absoluta disponibilidad para colaborar en todas aquellas actividades que la academia requiera mi colaboración, esperando que en la medida de mis posibilidades esta colaboración pueda ser de utilidad a la academia. Y sin más preámbulo, doy comienzo a esta disertación que he titulado El lenguaje celular, arte nuevo de entender a la célula en este tiempo. Con un título inspirado en el título que utiliza Lope de Vega en 1609 con su discurso de ingreso en lo que entonces era conocida como la Academia Literaria de Madrid, una especie de preludio de lo que serían más tarde las Reales Academias. Y he considerado un buen título, primero por romanticismo hacia Lope de Vega, y en segundo lugar, porque creo que expresa bien el momento actual que nos encontramos en la investigación en biología molecular dentro del campo de la biomedicina. Porque estas nuevas tecnologías de las que disponemos en la actualidad nos han permitido dar un salto colosal en el entendimiento del lenguaje de la célula. Un salto colosal casi tan grande como este cambio que vemos en el dibujo de Leonardo da Vinci del hombre de Vitruvio, que aparece en la izquierda de la pantalla para encontrarnos ahora en esta situación algo menos estético y muy, muy tecnológico y muy informativo. Efectivamente, durante décadas los biólogos moleculares, los bioquímicos, hemos dedicado nuestros esfuerzos a intentar entender el lenguaje de la célula, obtener toda la información posible para poder entender de la manera en que las células se comunican entre sí, en aras de poder establecer las bases moleculares de las diversas patologías que afectan al ser humano. Y si hiciéramos este símil con los medios de comunicación que utilizan las distintas células que componen al ser humano y un símil con los medios de comunicación que utilizan los individuos de una sociedad, podremos entender la relevancia de comprender ese lenguaje celular. Efectivamente, a ninguno nos sorprende ya la relevancia que ha tenido el desarrollo de los medios de comunicación para la organización de nuestro mundo tal y como lo concebimos hoy en día, para la organización de nuestro trabajo, de nuestra sociedad o incluso de nuestras relaciones personales. El lenguaje que primitivamente ha concebido simplemente para identificar objetos, según el ser humano se desarrolla, adquiere distintos matices. Se desarrollan distintos tipos de lenguaje que podrán ser el lenguaje artístico, lenguaje matemático, lenguaje corporal o escrito. En cualquier caso, con independencia de los tipos de lenguaje que utiliza el ser humano, podemos encontrar una serie de puntos en común. Esos puntos es que en toda forma de comunicación deberá haber un sujeto emisor, un mensaje y un receptor con una capacidad para interpretar ese mensaje y, por tanto, poder emitir una determinada respuesta. De manera que los distintos componentes, los distintos individuos que componen una sociedad podrían constituir como piezas de un puzzle, de un gran engranaje, y gracias a esos medios de comunicación entre esos individuos se consigue un bien común, se potencia, se favorece el bienestar o la supervivencia de la especie. Con este símil podemos entender algo mejor es la importancia de esos medios de comunicación entre las células que componen un organismo pluricelular como el ser humano, en donde también estas células habrá sujetos emisores, también habrá distintas formas de lenguaje, pero emitiendo un mensaje, y células receptoras con capacidad para interpretar ese mensaje y con capacidad para emitir una respuesta. Hoy por hoy, la naturaleza de esas respuestas, descifrar las claves del lenguaje, parece crucial para poder comprender la fisiología de nuestro organismo y las bases moleculares de las distintas patologías cuando ese lenguaje funciona no exactamente bien.
Siguiendo con este símil de comunicación entre seres humanos, que he titulado un poco Conversaciones intercelulares, podemos empezar a vislumbrar un poco más la complejidad del sistema. Antes lo había sobresimplificado con un emisor, un receptor, un mensaje y una respuesta. Veamos, por ejemplo, en este cuadro de Matisse, la conversación en donde se reproduce una conversación entre dos personas, un emisor y un receptor. Sin embargo, cuando reflexionamos un poco sobre la imagen que tenemos delante de nuestros ojos, nos damos cuenta de que pueden existir distintos tipos de receptores simultáneamente. En este caso, el sujeto emisor sería Matisse, que utilizando un lenguaje, en este caso artístico, nos muestra una imagen que él visualizaría, una conversación íntima entre dos personas, la interioriza y la devuelve la imagen en forma artística con la libertad creadora del artista. Deberá haber sujetos receptores. En este caso seremos nosotros los observadores que tengamos esa capacidad para interpretar el mensaje. Interpretaremos que nos ajusta exactamente a la realidad, son los colores planos, no existe perspectiva, no son los colores de la cara, y emitiremos una respuesta. Una respuesta que podrá ser de admiración, de asombro, de rechazo, etc. Es decir, podríamos tener distintos receptores y también distintas respuestas de acuerdo a cada sujeto receptor. De la misma manera, en el organismo obtendríamos células que emitirían mensajes, que llegarían a células receptoras y esta a su vez emitirían distintos tipos de respuesta que se convertirían a su vez en señal para otras células. Ahora sí que podemos empezar a vislumbrar la complejidad de este sistema de comunicación. Y esta imagen que les muestro aquí, que para un biólogo molecular probablemente la identificaríamos todos con el análisis de cualquier experimento con obtención masiva de datos, en realidad no es más que una imagen esquemática de las redes sociales entre individuos, entre personas. Se asemeja muchísimo a lo que nosotros obtenemos, la manera en que los genes se conectan entre sí, la manera que las distintas respuestas interaccionan para dar a su vez respuestas secundarias. Si bien es cierto que el considerar a un organismo pluricelular o a las células como individuos de una sociedad no es nuevo en absoluto, o el hecho de utilizar un vocabulario que inicialmente está o originariamente está ideado para designar la manera en que se expresan las personas. Nosotros, los biólogos moleculares, por ejemplo, hablamos de que los genes se expresan haciendo referencia a cómo los genes hablan, o que los genes se silencian haciendo referencia a cómo los genes se callan. Si bien nos parece en principio casi una obviedad, observando este dibujo de Cahill, hace ya tanto tiempo que él decía que los órganos hablaban entre sí. Lo que ya no nos parece tan obvio es cuando pensamos en las peculiaridades del idioma, los giros, si lo comparáramos con una sociedad, la forma particular de hablar de cada individuo en cada región, en cada país. Determinar aquellos factores que van a controlar la manera precisa en que los genes se tendrán que expresar en un tipo preciso de células y en una duración muy concreta es un reto, es clave para poder descifrar ese lenguaje celular. Y sin embargo, cuando nos enfrentamos a ello, los biólogos moleculares casi nos encontramos con un panorama como este, en donde nos parecerá que estamos intentando descifrar las claves del universo. Es una imagen que nos resulta hasta abrumadora. Así que no tenemos más remedio que sobresimplificar el sistema en aras de poder analizar esas distintas respuestas que van a tener cada tipo celular dependiendo del estímulo y del contexto en el que se encuentre. Vamos a sobresimplificarlo intentando encontrar esos puntos en común con independencia del lenguaje, del tipo celular o de la respuesta. Lo mismo que hacíamos con esa imagen esquemática de dos personas hablando con sujeto receptor, emisor y respuesta. Tenemos en cualquier forma de comunicación o de lenguaje en la célula, tendremos en común una señal que le llega a la célula,
entrará en contacto con sus receptores, muchas veces en la membrana o en el interior de la célula. Se producirán toda una serie de reacciones moleculares en el interior de la célula y finalmente habrá alguna especie de interruptor molecular que encienda o apague esos genes, que les haga hablar o les haga callar. Esos interruptores moleculares a los que nosotros llamamos factores de transcripción. Y elegiremos también modelos experimentales en cultivo celular o bien en modelos animales, intentando reproducir de la forma más fiel posible unas condiciones patológicas que se asemejen a las distintas patologías que sufre el ser humano. Cuentan que un amigo hepatólogo de Pablo Neruda se quejaba ante el poeta de que había demasiados poemas dedicados al corazón, cuando realmente es un órgano que desde el punto de vista bioquímico, molecular, no es tan sofisticado, por decirlo de alguna manera, como el hígado, al que no se le había dedicado ningún poema. Así que Pablo Neruda escribe su Oda al hígado y dice: tú filtras y repartes, separas y divides, multiplicas y engrasas, subes y recoges los hilos y los gramos de la vida, los últimos licores, las íntimas esencias. Debió entender bien Pablo Neruda la función del hígado y sobre todo debió de entender bien qué es lo que ocurre cuando esto no funciona bien. Y continúa con su Oda al hígado y dice: una pequeña célula equivocada o una fibra gastada en tu trabajo y al aviador, el aviador se equivoca de cielo, el tenor se derrumba en un silbido, al astrónomo se le pierde un planeta. Nuestra labor era entender cuándo se perdía ese planeta, por qué esa fibra gastada, por qué esa célula equivocada para producir ese daño. Así que trabajando un intento de elucidar esa regulación de las respuestas o qué determinaba esas respuestas, estudiábamos en el pasado, un abordaje que ya veremos que ahora hemos superado, estudiamos la regulación de la expresión génica en una única dimensión, asociando la expresión de determinados genes, es decir, esas respuestas con patologías concretas. Provocábamos una lesión, y asumíamos que en esa célula receptora se producían unas respuestas sobreexpresando genes o silenciando genes que eran la causa última de una determinada patología. En mis primeras etapas de la investigación estudiaba la fibrosis hepática en un modelo de ratas, en un modelo de cirrosis inducida por tetracloruro de carbono en ratas. En un hígado normal vemos hay un cordón de hepatocitos, un espacio de Dice y las células endoteliales. En ese espacio de Dice, las células estelares hepáticas son células almacenadoras de grasa con un alto contenido en vitamina A. Sin embargo, cuando el hígado recibe un daño crónico, del tipo que sea, el hígado intenta recuperar su homeostasis y estas células sufren una transformación y se convierten en unas células con un fenotipo similar al miofibroblasto. Son las principales productoras de colágeno en el hígado. Y en ese intento por recuperar la homeostasis del hígado formarán acumulación de colágeno en el espacio de Dice y auténticas cicatrices que van a comprometer la funcionalidad hepática. Aislamos las células del hígado cirrótico de la rata e intentábamos entender esa respuesta. Las células tratadas con TGF-beta, en una época en donde la señalización del TGF-beta era desconocida, veíamos que este factor profibrogénico, el más importante del organismo, provocaba una acumulación de peróxido de hidrógeno en las células estelares hepáticas con la consiguiente activación de eso que he llamado antes un interruptor molecular, eso que haría encender al gen de colágeno. Se produciría la sobreexpresión de colágeno y la consiguiente acumulación y formación de cicatrices. Pero he dicho antes, en nuestro esquema general de comunicación entre células, que además podían existir distintos tipos de respuestas dependiendo de las células receptoras. Efectivamente, en el hígado hay muchos otros tipos celulares, fundamentalmente la mayor parte de ellos hepatocitos. ¿Qué pasa en esos hepatocitos ante una determinada lesión? Como ha mencionado el profesor Viña, estos
trabajos fueron realizados en la Universidad de Navarra sobre el papel de la isla de Nosil metionina, y vemos que mientras que en un hígado sano se producen unos altos niveles de S-adenosil metionina, que es el primer metabolito del ciclo de la metionina, en el resto de tejidos extrahepáticos tenemos unos niveles de S-adenosil metionina bajos. No conocíamos la causa por la cual, ante una determinada lesión, como por ejemplo una cirrosis alcohólica o una cirrosis por tetracloruro de carbono, los niveles hepáticos de S-adenosilmetionina bajaban. Así que una aproximación muy frecuente era la de anular el gen que provocaba estos niveles de S-adenosilmetionina, eliminarlo en lo que nosotros llamamos los ratones knockouts. Eliminamos el gen MAT1A y veíamos cuáles eran sus respuestas a determinados tipos de hepatopatías. Por ejemplo, en un modelo de regeneración hepática por hepatectomía parcial, en donde al cabo de una semana, en el caso de roedores, en humanos en 15 días, el hígado habrá regenerado por completo, observábamos que en estos ratones, cuando se eliminaba el gen MAT1A y los niveles de ADOMET descendían, veíamos que no regeneraba de una forma adecuada. Es más, estos ratones, sin haberles hecho absolutamente nada, de forma espontánea, desarrollaban hepatocarcinoma, tumores hepáticos, al cabo de los 18 meses de edad. Demostrando cómo los niveles de un metabolito como ADOMET, que sean altos o sean bajos, puede condicionar completamente la respuesta. Son demasiado bajos, no regenera bien, son demasiado bajos, puede que proliferen más de la cuenta. Veíamos también nuestros estudios, el papel sobre la supervivencia de las células, sobre la diferenciación celular o incluso sobre la respuesta inflamatoria, como se muestra en esta diapositiva, en donde la metiltioadenosina, que es un derivado de la S-adenosilmetionina, protege a los animales, como se ve en esta curva, el 100% de los animales, un modelo de shock séptico, sobrevivían cuando se les pretrataba con metiltioadenosina. En otros tipos celulares no presentes en el hígado podría provocar también esas mismas respuestas. Veíamos que cambiaba completamente el efecto, la respuesta en otro tipo celular podía ser radicalmente opuesta. Esta metiltioadenosina cambia la respuesta biológica al factor de crecimiento epidérmico EGF. Cuando se trataba las células PC12, son células provenientes de tumores de feocromocitoma, con EGF pues, se induce una respuesta proliferativa. Sin embargo, cuando estas mismas células se las pretrataba con la metiltioadenosina, cambiaba de una respuesta proliferativa a una diferenciación neuronal. Es decir, una misma señal, distintas células receptoras, distintas respuestas. Y como vemos en este esquema, en un hígado adulto con unos niveles adecuados de ADOMET, va a estar controlando todos estos procesos biológicos como proliferación, diferenciación, inflamación o supervivencia. Cuando se provoca una lesión y se desarrolla una cirrosis, la expresión de estos genes cambia, bajan los niveles de ADOMET y se llega a una situación en la expresión de determinados genes similar a la del hígado fetal. Pero este abordaje era un abordaje, si se quiere, un poco simplista, un abordaje experimental que ha quedado ya para el pasado. Lo que no podíamos era asociar un determinado locus génico, una batería de genes pequeña, a una función biológica o a una determinada patología. El genoma es una estructura altamente organizada y la regulación de la expresión de los genes es más el producto de interacción entre productos génicos y distintas capas de regulación. Tal y como se muestra en este árbol de la vida de Klimt, sería una representación de lo que tenemos. Más bien, nodos de regulación transcripcional, o dicho de otra manera, puntos claves de regulación de la expresión génica. De esta manera podríamos ahora en el presente y con la tecnología de la que disponemos estudiar la expresión génica en varias dimensiones.
con un esquema completamente diferente al que seguíamos anteriormente, donde tendríamos circuitos de regulación. Podríamos tener un input que, tras la recepción de una determinada señal, se podrían activar esos interruptores moleculares o factores de transcripción que van a regular la expresión de una serie de genes, una gran cantidad de genes que consideraremos como el output primario o respuesta primaria. Y estos, de la manera que interaccionen los productos de estos genes, va a depender el output final o respuesta final, que se va a entender como cambios en la función celular, en la estructura o en procesos biológicos. Pero para complicar más el sistema, añadiendo un nivel más de complejidad, en un mismo proceso fisiológico van a tener lugar de forma simultánea varios procesos biológicos, como muerte celular, diferenciación, proliferación, etc. ¿Cómo podremos coordinar toda esa serie de respuestas de procesos biológicos y entender ese sistema de comunicación? La glándula mamaria es un buen modelo para este tipo de estudios porque tras la lactancia sufre un proceso de regresión caracterizado por una primera fase en donde se mueren las células epiteliales secretoras de leche y una segunda fase ya irreversible donde además de la muerte de las células epiteliales se produce una remodelación del tejido y una repoblación con adipocitos, de manera que la mama sufre esa involución hasta volver a un estado similar al que tenía antes de la lactancia. Digamos que tenemos distintos procesos biológicos ocurriendo simultáneamente en el mismo tejido. Vamos a ver cómo se integran todos ellos para que ocurra esa involución de la mama. Estudiábamos cómo NF-kB es un factor de intranscripción, un interruptor molecular de una gran variedad de genes por técnicas de chip-on-chip. Estudiamos en la totalidad del genoma, ya no un gen o unos pocos genes, sino en la totalidad del genoma, cómo regulaba la expresión de estos genes. Identificamos 268 genes en la totalidad del genoma que iban a ser modulados por este factor de transcripción y pudimos agruparlo en 5 grupos funcionales: desarrollo, crecimiento celular, inflamación, muerte celular. Y en todos estos grupos funcionales iba a haber toda una serie de genes que son comunes a cada uno de estos grupos funcionales. ¿Cómo se integran para poder llevar a cabo esas funciones biológicas dentro del mismo tejido y dar lugar a esa respuesta final? Pues estudiamos entre ellos las calpainas, que son unas proteínas dianas de NF-kB, reguladas por NF-kB, se expresaban gracias a NF-kB, y cómo esas calpainas podían llegar a ser efectores de la respuesta en la mama tras la lactancia. Mediante un inhibidor químico de las calpainas veíamos que realmente estas calpainas eran importantes para la involución, puesto que su inhibición química provocaba un retraso en el proceso de involución. Estudiamos en detalle los mecanismos moleculares por los cuales las calpainas podían dar lugar a esa involución y vimos que se producían, inducidos por las calpainas, distintos tipos de muerte celular, algo que es esencial en cualquier tejido, eliminar aquellas células que ya no son necesarias es crucial, puesto que si permanecen estaremos en una situación que conducirá a distintas patologías, entre ellas el cáncer. Así que los tejidos cuentan con varios sistemas de asegurar la muerte de las células que ya no son necesarias. En este caso, las calpainas intervenían en la muerte celular vía mitocondrial, vía lisosomal, también procesando las proteínas del complejo del poro nuclear o despegando las uniones intercelulares. Pero simultáneamente no solo provocaban la muerte de las células epiteliales, que ya no eran necesarias, sino que estaban regulando el proceso de diferenciación de los adipocitos para que repoblaran la mama tras la lactancia. Es decir,
unos mismos efectores, una misma respuesta primaria que le llamamos, al final va a ser determinante para la respuesta final. Y cuando esto no funciona de una manera correcta, puede dar lugar a patologías, como digo, como es el cáncer. También estudiamos y otros autores han visto la relación entre una sobreexpresión de calpainas y la supervivencia de pacientes con cáncer de mama. En la línea superior de estas gráficas vemos que la supervivencia es inferior en pacientes con una sobreexpresión de calpaína. En células en cultivo vimos el mecanismo o parte de los mecanismos moleculares por los cuales esta sobreexpresión de calpaínas intervendría en el proceso tumoral, controlando una migración de las células tumorales. Llegado a este punto, nos encontramos en el momento presente teniendo que afrontar los retos que se nos ponen por delante. Y lo que no he mencionado es algo que sabemos recientemente, pero ya algunas décadas, que es los factores epigenéticos. Lo que controla que el grado de compactación de la cromatina, o para decirlo de una manera un tanto heterodoxa, cómo los genes se cierran localmente, muy compactados, para que no se expresen, o se relajan, se abren para estar sensibles a su expresión ante un determinado estímulo. Son marcas epigenéticas que no afectan a la secuencia de nuestros genes, pero sí que afectan al patrón de expresión de nuestros genes. Se suele comparar la genética con una partitura de una sinfonía y a la epigenética con el director de orquesta. Si la partitura indudablemente es importante, ese director de orquesta va a ser el que va a determinar los tiempos, la manera en que se coordinen los distintos instrumentos. Y además cada director de orquesta le va a dar su impronta personal, va a sonar esa melodía de forma distinta. Y estos factores epigenéticos van a depender en gran medida de nuestro estilo de vida. Los vamos a ir incorporando en nuestro genoma a lo largo de nuestra vida. La mayor parte de ellos desaparecerán en la línea germinal, en espermatozoides y óvulos, pero algunos, no sabemos por qué, permanecen. ¿Son heredables? Entonces, todos sabemos cómo heredamos los genes de nuestros antepasados, pero ¿son heredables esos factores epigenéticos? ¿El estilo de vida de nuestros antepasados podemos heredarlo nosotros y condicionar nuestras respuestas? Uno de los estudios más importantes y de los primeros que se ha hecho al respecto fue con una población holandesa. Una población holandesa que al final de la Segunda Guerra Mundial sufrió lo que se conoce como la hambruna holandesa. Los alemanes cortaron durante el invierno del 44 al 45 los suministros de alimentos en Holanda, y si en noviembre del 44 el consumo humano era de 1.000 kilocalorías diarias, que es poquísimo, para abril del 45 el consumo había caído, la ingesta había caído a 500 kilocalorías. Se calcula que murieron entre 20.000 y 22.000 personas en Holanda debido a este periodo de hambruna. Pues bien, en esta población es muy difícil muchas veces llegar a unas conclusiones en ciencia con seres humanos, porque son poblaciones muy heterogéneas, no están sometidos todos ni al mismo estrés, ni a la misma ingesta, ni al mismo estilo de vida. Pero en este caso, dado que la población holandesa antes del periodo de hambruna y después del periodo de hambruna estaban bien alimentados, sería como casi como un modelo experimental, en donde los resultados de nuestros análisis sí que serían concluyentes. Pues bien, se analizó no ya la población que había sufrido la hambruna, sino aquellas personas que habían sido concebidas durante el proceso o el periodo de hambruna. Y lo que se encontró es que en la edad adulta, no cuando nacieron, sino que en la edad adulta se encontraron con un montón de enfermedades, como es doble incidencia de enfermedades cardiovasculares. Había 5 veces mayor riesgo de cáncer de mama en estas las mujeres nacidas de madres que habían sufrido ese periodo de hambruna. En el caso de los hombres, una diabetes de tipo 2 desarrollada entre los 50 y los 58 años de edad, mayor riesgo de esquizofrenia. En el caso de mujeres, mayor capacidad reproductiva, obesidad,
un sinfín de enfermedades condicionadas por aquellos factores epigenéticos que se introdujeron en estas personas cuando estaban en el útero materno. Esta portada de la revista Time hace referencia precisamente a eso, cómo nuestros primeros 9 meses de vida, desde que fuimos concebidos, pueden condicionar el resto de nuestras vidas. Pero estrictamente no sería herencia genética, puesto que nosotros ya teníamos vida en el útero materno. Por herencia genética tendríamos que saltar una generación. ¿Es posible heredar esas marcas epigenéticas? Bien, pues se han realizado estudios con los descendientes de estas personas y en primer lugar se vio que las mujeres que habían vivido lo que los holandeses llaman el Hunger Winter tienen hijos con problemas de salud en la edad adulta, aunque estos hayan sido concebidos posteriormente, después de la hambruna. Así que esas marcas epigenéticas permanecen en el genoma de las madres y son heredables por los hijos. Pero el ser humano está sometido a otro tipo de estímulos, no solamente es la ingesta. En nuestra vida estamos sometidos a estímulos como, por ejemplo, el miedo. Miedo que tendría en nuestro organismo una respuesta fundamental para abordarlo. En cualquier organismo vivo es necesaria esa respuesta metabólica para afrontar cualquier situación de peligro. ¿Qué ocurre con ese miedo? ¿Podemos heredar factores epigenéticos derivados de una experiencia traumática sufrida por nuestros familiares, por nuestros padres, por nuestros abuelos? Los primeros estudios que se hicieron sobre esto, que no son exactamente muy concluyentes, porque tienen una muestra de población muy pequeña, se hicieron en mujeres que estaban embarazadas y dentro de las Torres Gemelas en el momento de los ataques terroristas. Se estudiaron a estas mujeres y a sus hijos cuando nacieron. Y lo que se vio es que tanto las mujeres como sus hijos tenían unos niveles anormalmente bajos de cortisol, que sería como una de las hormonas principales de respuesta frente al miedo. ¿Se heredaría esto, una respuesta a un shock traumático como esto? Le digo que es difícil este tipo de análisis en seres humanos, pero sí que podemos intentar hacer ese abordaje con animales. Recientemente se han hecho experimentos destinados a responder a estas preguntas. En ratones se les provoca una situación de miedo mediante una descarga eléctrica en las patas, una descarga eléctrica suave, juntamente con un olor a acetofenona, para entrenar al animal a que asocie el miedo que siente por la descarga eléctrica con el olor. Se cruzaba a los animales después de 10 días de entrenamiento con hembras que no habían sufrido ni el olor ni la descarga eléctrica y se analizaba a la descendencia. Cuando se ponía en contacto a la descendencia de primera generación con el olor a acetofenona, se encontraba con que había una hipersensibilidad desde el punto de vista molecular, el mismo tipo de respuesta que el padre con la descarga eléctrica, pero en este caso sin descarga eléctrica, cambios neuroanatómicos como un aumento del tamaño del bulbo olfativo, células, un aumento del número de células que expresaban los receptores del olfato para este tipo de compuesto químico. Y, es decir, había heredado esa respuesta al miedo. ¿Y cuántas generaciones puede heredarlo? Se cruzaron a estos machos, hijos de esa primera generación, pero que no se les había expuesto a acetofenona. Se cruzaron otra vez con hembras normales y se analizó la siguiente generación, es decir, los nietos de aquellos ratones en los que se había hecho el experimento. Y se observó exactamente los mismos cambios. Es decir, que una respuesta traumática tiene cambios en nuestro organismo que pueden ser heredados. Cuando se analizó el esperma de estos ratones iniciales en los que se había hecho el experimento, se encontraron que esos cambios eran cambios epigenéticos. ¿En qué situación nos encontramos entonces ahora ante nuestra investigación? ¿Qué ha sido de aquellos estudios preliminares en los que hablaba al comienzo de esta disertación sobre el papel del TGF-beta en la fibrosis hepática? Pues lo que vemos es que estos factores epigenéticos no siempre son para predisponer a determinadas enfermedades, sino que a veces lo que hacen es protegernos frente a determinadas enfermedades.
vemos en ratas tratadas con tetracloruro de carbono para inducir una cirrosis. Se les induce esa cirrosis y las cruza con hembras sanas. A la descendencia se les trata con tetracloruro de carbono en un intento de provocar una cirrosis. Lo que nos encontramos es que estas ratas de segunda generación se encuentran protegidas frente al daño hepático. Es decir, el organismo entiende cuando está en el útero materno que la situación de los padres es la situación que les va a tocar vivir y desarrolla toda una serie de mecanismos para adaptarse a esa situación que puede ser incluso adversa. En el caso de la glándula mamaria, tampoco esos estudios de glándula mamaria no nos podemos quedar con una foto fija. En el futuro tendremos que tener en cuenta antecedentes de estilo de vida y muchas otras condicionantes que pueden condicionar las respuestas. En esta gráfica se muestra el factor de riesgo de cáncer de mama dependiendo de, el ciclo de gestación y lactancia de los individuos. Como vemos, cuando una mujer ha tenido su primer hijo en edades comprendidas entre los 20 y 25 años, en los primeros 5 años tras tener el niño van a tener un pequeño incremento en el riesgo de cáncer de mama, pero ese factor de riesgo con el tiempo va a ir desapareciendo hasta quedar incluso protegida. Sin embargo, cuando el primer embarazo se ha tenido en edades más tardías, a los 30 o incluso a edades superiores a los 35 años, situación bastante común en nuestra sociedad, el factor de riesgo en los 5 primeros años después del embarazo está aumentado, pero con el tiempo no disminuye hasta protegerse, sino que permanece elevado cuando lo comparamos con la población de mujeres que no ha sufrido que no ha tenido ningún embarazo. Finalmente, quiero concluir esta disertación mostrándoles lo que sería el reto que nos encontramos los biólogos moleculares en este momento. Cómo tendremos que abordar nuestra investigación para poder entender las distintas respuestas a un estímulo. Y tendremos que tener en cuenta no el momento presente de un individuo, sino todos esos factores que nos han influido, no solo de nuestra vida, sino de nuestros antepasados. Muestro aquí una diapositiva que pretende representar cualquier familia española. Es mi propia familia, pero yo creo que todos los que estamos, o casi todos los que estemos presentes en este momento en esta sala, nuestros antepasados, nuestros familiares, han ido pasando a lo largo de la historia de España por las mismas situaciones. Son solamente 100 años desde este señor hasta esta niña que es mi hija. Este señor, que es el tatarabuelo de la niña, vivió en el tiempo en que Filipinas todavía era española. Estos señores que están aquí, los bisabuelos de la niña, sufrieron una guerra civil, pasaron miedo, pasaron mucho estrés, tuvieron hijos antes, durante y después esa guerra civil. Estos niños que están aquí, mis padres, sufrieron el miedo, el pavor, la desnutrición. Si no desnutrición absoluta, puede ser que una nutrición muy poco adecuada en la posguerra. O incluso yo, una niña de los años 70, ni muchísimo menos la medicina preventiva o los fármacos que tenemos ahora eran los que teníamos durante los años 70. De manera que para poder predecir las respuestas de esta niña o de cualquiera de nuestros hijos, de las siguientes generaciones, tendremos que tener en cuenta toda esta historia, nuestro pasado más reciente. Finalmente, acabo con los agradecimientos, sería una lista interminable de agradecimientos que no voy a mencionar a toda la gente que ha colaborado conmigo a lo largo de mi carrera profesional, pero sí que quisiera agradecerle a personas que han sido especialmente importantes en mi vida. En aquellos estudios de fibrosis hepática, al doctor Marco Rotkin, que fue mi director de tesis en Nueva York, ya fallecido, la doctora María Iraburu y el doctor Luis Fontana, vicerrectora de la Universidad de Navarra y profesor titular de bioquímica en la Universidad de Granada actualmente. Los estudios sobre el papel de Adomet, como ha mencionado el doctor Viña, José María Amato, actualmente en el CIC de Ogune, los doctores Matías Ávila y Fernando Corrales,
en la Universidad de Navarra como catedráticos. Y finalmente, los estudios realizados en la Universidad de Navarra. Muy especialmente quiero agradecer al doctor Juan Viña. Agradecerle las amables palabras de presentación que ha hecho de mí, pero como creo que es un lujo poder tener la oportunidad de expresar agradecimientos en la vida, que siempre te parece que lo agradeces poco o que no queda demasiado claro, no voy a desaprovechar este lujo y se lo voy a agradecer de forma explícita y pública. Su apoyo profesional, pero no solo su apoyo profesional, su apoyo personal en los casi 12 años que llevo aquí, incluso hasta esos libros siempre interesantes y divertidos que de vez en cuando me regala y que son objeto de amenísimas charlas de café. También quiero agradecer a la doctora Rosa Zaragoza y el doctor Luis Torres, profesores ambos de la Universidad de Valencia, en el Departamento de Anatomía actualmente, y Luis Torres en el de Bioquímica. Y por último, a Concha García, que es la técnico de nuestro laboratorio y que permite que esté organizado perfectamente, que se emociona cuando le pides que te ayude con un experimento, cosa que te transmite su emoción, que se adelanta a todas nuestras necesidades profesionales, pero sobre todo que con su inmensa calidad humana, y repito, inmensa calidad humana, se adelanta también a nuestras necesidades personales. Gracias. A continuación, la doctora Carmen Leal, secretaria de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, dará lectura al nombramiento de la nueva académica. La Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana ha acordado en la sesión celebrada el día 28 de julio de 2015 nombrar académica correspondiente a doña Elena Ruiz García Trevijano, por estar comprendidos sus méritos y circunstancias en el artículo 19 del reglamento vigente. Valencia, 5 de julio de 2016. Si me permiten unos momentos para felicitar a la nueva académica, a la que recibimos en el día de hoy en esta Real Academia de Medicina, doctora Elena Ruiz y García Trevijano, doctora en Ciencias Biológicas y Químicas y especialista en Biología Molecular, miembro destacado del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de esta Facultad de Medicina, en donde desarrolla una importante labor de investigación, como acabamos de ver, bajo la dirección del profesor Juan Viña Rives, académico de número de esta institución y miembro también destacado de la Fundación de Investigación de la Universidad de Valencia y del Hospital Clínico Universitario Lincliva. El nombramiento de nuevos miembros de la Real Academia se fundamenta en el interés de la institución por incorporar a ella valores científicos, profesionales y o académicos que destacan dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana. La naturaleza transversal y unificadora de la academia permite que, junto al predominante cuerpo de profesionales médicos, nos acompañen también científicos de otras áreas del conocimiento que permiten enriquecer y dar solidez científica a la medicina. Ejemplo de esta transversalidad la tenemos en el día de hoy con la entrada de la nueva académica. El profesor Juan Viña ha hecho un detallado análisis de su serio e intenso currículum vitae, destacando numerosos aspectos del mismo.
Yo quiero insistir, porque creo que es importante, sobre lo ya manifestado previamente, con un dato que considero fundamental para determinar el valor de una personalidad científica rigurosa como la que hoy tenemos delante de nosotros. Me refiero a la necesidad de tener una formación científica seria, sin poner objeción para lograrlo, a un diversificado trabajo en distintos centros de investigación nacionales o internacionales. Y el ejemplo es que la nueva académica se formó en el Albert Einstein College of Medicine, en el centro del Lieber Center en Nueva York, en Estados Unidos, previo a una estancia en la Fundación Jiménez Díaz como becaria predoctoral y también una vez defendida su tesis doctoral como becaria postdoctoral en la Universidad de Navarra, dentro también de un centro de investigación médico, el conocido Centro CIMA, llegando a ocupar el cargo de profesor asociado hasta que finalmente pudo pasar a la Universidad de Valencia gracias a un contrato, como ha dicho el profesor Viña, del programa Santiago Ramón y Cajal y continuar aquí su carrera académica y científica hasta alcanzar lo que es hoy el título de profesor titular que ocupa en estos momentos. Las líneas de investigación que ha desarrollado y que hemos oído cubren los aspectos básicos de la biología molecular como punto de encuentro en el conocimiento de los procesos elementales de patologías tan diversas como es la fibrosis hepática, la involución mamaria, tras la lactancia en modelos experimentales o más recientemente, aunque no la han nombrado, mecanismos moleculares relacionados con el cáncer de colon, que aparece también en sus publicaciones. Su participación en 15 proyectos de investigación la han permitido adquirir un conocimiento profundo sobre estas distintas patologías, independientemente de la etiología desencadenante del proceso y o de su localización anatómica. Basta efectuar un análisis de sus numerosas publicaciones en revistas de alto índice de impacto para confirmar su excelente especialización en el área de la biomedicina. Hoy se ha ocupado de un novedoso y muy atractivo tema, escudriñando cómo la célula desarrolla un lenguaje específico gracias al cual podemos interpretar los complejos mecanismos de la vida celular y su influencia en el ambiente tisular y orgánico, tanto en condiciones normales como en condiciones patológicas. En realidad, la existencia de receptores específicos, como han señalado, frente a ligandos reconocidos en la superficie de las membranas de la célula, activan procesos y vías de señalización intracelular o transcelular que ofrecen nuevos sistemas de integración y cuantificación de las vías de expresión de estas células. Estas, por ejemplo, son la proliferación, la diferenciación, la angiogénesis, el envejecimiento, la respuesta inflamatoria o la muerte por apoptosis, como hemos oído. El modo como la célula emplea este nuevo lenguaje, que hoy vamos conociendo mejor, resulta de la conjunción de numerosas vías de regulación genómica que controlan los distintos procesos mediante mecanismos, por ellas señalados, de input y output moleculares de extremada complejidad. Ellos precisan ser abordados mediante análisis de redes transcripcionales coordinadas en función de cada actuación y mediante sistemas de análisis de computacional que solo se logran gracias a estudios mediante biología de sistemas de redes. Ha insistido de un modo más particular en el análisis de cómo la epigenética, y en eso quería insistir, aquí tenemos al doctor Luis Franco, que es un especialista en ella, se ha revelado como un punto clave para la comprensión de los mecanismos de regulación de esta expresión génica y cómo distintas marcas epigenéticas inducidas a lo largo de la vida, el modelo holandés es un modelo muy significativo, condicionan en el individuo improntas de su componente genómico que pueden ser motivo de respuestas biológicas o patológicas distintas, desde la obesidad, la fertilidad exagerada, diabetes, etc. Incluso con un criterio darwiniano, ha sugerido que la adaptabilidad del genoma al ambiente puede inducir a que estas marcas queden fijas en el genoma y puedan ser transmitidas a nuevas generaciones, desde las Filipinas hasta su hija, en el momento presente, cosa que me deja también muy preocupado, porque yo soy un producto de la preguerra y, bueno, pues vamos a ver qué pasa con mis nietos. En su interesante análisis también ha valorado el factor transcripcional NF-kappa-beta,
en un contexto fisiológico en los que varios procesos biológicos y celulares se coordinan para generar un output final, tomando como modelo la involución de la glándula mamaria y su implicación también posible en el cáncer de mama, basada en las numerosas publicaciones de su grupo. De este modo, se podría confirmar el papel regulador de la NF-kappa-beta en la síntesis de linfoquinas por parte de las células neoplásicas, así como también su función en los mecanismos de translación entre el epitelio y el mesénquima, epitelio mesenquimal, implicados en los procesos de metástasis tumoral, que es un área extremadamente interesante para el futuro. Bien, termino. Quiero felicitar muy explícitamente a la nueva académica. Nos alegramos como miembros de esta senecta institución, 200 años de existencia, el que gente joven, como decía el profesor Viñas, se incorpore a la misma porque son el futuro de la institución. Institución que tiene 200 años y que confío que dentro de 200 años siga teniendo la misma vigencia que en estos momentos. Por lo tanto, bienvenida a nuestra institución, nuestra enhorabuena, nuestra felicitación y también nuestra felicitación al profesor Juan Viña por su excelente labor docente como jefe de un equipo de investigación de alto nivel en nuestra universidad. Muchas gracias por su asistencia a todos ustedes. Se levanta la sesión.